Bueno, amar. A todos nos toca perder alguna vez en la vida, ¿no? Ni modo, esta vez te tocó a ti. No te equivoques, Emilia, yo no perdí nada. ¿De qué estás hablando? Acabas de ver con tus propios ojos que lo de Mateo es verdad. Perdiste la apuesta. ¿Vos en serio te pensás que yo le creé esa actuación barata? ¿Cuánto le pagaste para que lo hiciera? ¿O para, le dijiste que lo vas a ayudar con mi prima? Amar, no sé de qué estás hablando, sí. Yo no le dije nada. O sea, sí, soy mala, pero no juego tan sucio. Ay. ¿Qué clase de persona crees que soy, eh? Yo te dije mil veces, entre Mateo y yo hay onda, ¿sí? Y así es, aunque no lo quieras aceptar. Emilia, Mateo es mi ex. Estuve mucho tiempo con él, lo conozco perfectamente. Nunca estaría con una chica como vos, te lo dije 100 veces. Estás muy equivocada, Amar. No, no, ¿sabes qué? No, la única equivocada acá sos vos. Si quieres ganarme, busca otro desafío. Porque en este de Mateo te gané hace mucho tiempo. Ay, no. Para, perdón, no te quería hablar así. Me das mucha lástima. A todos nos toca perder alguna vez en la vida. Y más si estás jugando conmigo.